My soon-to-be husband. Just a few more hours. How exciting. You're probably nervous right now, and I'm probably nervous and stressed as well. Hopefully everything goes as we planned. Obviously, I'm pre-writing this, but I'm sure everything will come out fine, and I'll look beautiful for you. Can't wait till we see each other. I promise I won't be late to the church. I love you so much. See you in a bit, my future hubby. Love always, Pilar Silva. Escucha, Señor, nuestras súplicas y derrama tu gracia sobre estos hijos tuyos, Daniel y Pilar, que hoy se unen ante tu altar para que se mantengan firmes en el amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Que esto que Dios ha comenzado en el corazón de Pilar, en el corazón de Daniel, lo lleve a feliz término. Que lo que ustedes me presentaban en estas lecturas, que sea el uno al otro ese tesoro, ese regalo que Dios les ha hecho. Que ustedes vayan haciendo de que este proyecto que hoy comienza perdure y dé su fruto. Que Dios los acompañe y los bendiga. No tengo palabras para expresar lo feliz que estoy de estar aquí con ustedes y compartir el día más importante de mis dos grandes amigos. Felicidades. Este día no ha cambiado nada. Pilar, seguirás celebrando la Navidad con nosotros, los cumpleaños, el Año Nuevo, como lo has estado pasando 7, 8 años. Cuando encuentran a una persona con la que van a pasar su vida, tienen la felicidad en haciendo las cosas más pequeñas del mundo. Pilar, yo sé que tú vas a cuidar a mi hermana. Los quiero mucho.